A ver, va el tiburón, va Gral, fue al arco, el segundo palo, golazo. ¡Qué misil de Pancho Gral! Lo gana el tiburón en la última bola. El primer tiempo metió un pleno gigantesco. Bueno, hay comentarios que son innecesarios o que desmejoran la imagen. Este es el caso. No hay mucho que agregar. Pura virtud, una zurda espectacular. Un zurdazo soñado, porque además va con mucha violencia, con mucha precisión. Nada más para agregar. Va Gral para darle. Partido 1-0. Estamos en el primer tiempo. ¡Va Pancho! ¡Golazo! ¿Qué problema nos ponen a los comentaristas cuando hacen un gol de esto? ¿Qué va a decir de esto? ¿Qué agregas a lo que hizo Gral? Es tan perfecta la pegada, el efecto es tan justo, la potencia está tan bien dosificada, que el resultado no puede ser otro que el gol. 2016 terminó jugando 55 partidos. Pelota en el área, aquí Aranda la bajó Cauterucho, no puede puntear, lo tiene Bray, está el descuento. ¡Gol! 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 ¡Sibi Gral! Pelota larga y frontal, se juntaron los tanques. Aranda para Cauterucho, Cauterucho adentro, el taco de Braida y la definición de Francisco Gral. Para el descuento se desprendió bien Gral. Aquí aparecen los cuatro que están atacando los. Va Gral, va. Gral contra Moyano. Gral, va. ¡Gol! ¡Gol! Moyano que fue al otro lado en 32. Lo empata el tiburón. No gana, pero al menos no pierde. 1-1. Había mejorado muchísimo el equipo de Hoyos, pero en el momento que aparece esta jugada, el partido estaba empastado, estaba muy disputado, muy cerrado y hasta había bajado un poco el ritmo. Anticipo, jugada de mil. Va Pancho. ¡Pancho! ¡Gol! De Aldo Civi. Rompió el arco, literalmente. Remate fuerte, cruzado. Mientras el arquero Chávez, de muy buen encuentro, pensó en que iba a abrir el pie el zurdo. No. Fue hacia el otro palo. El 18, 1-0. ¿Cuántas veces recibió Gral ahí? ¿Cuántas veces pateó desde ahí el 10? Su remate existió demasiado. A Jorge de Olivera, el rebote es largo. Partido Junque, espera Andrada. Mal envío, la mete Gral. ¡Pasó! ¡Gol! Y solo, frentazo y adentro, empata el partido. Lo empata a los 41 minutos Luis Obray del partido, está 1-1. El centro de Gral es un enorme porcentaje del gol. Braida entre Palavecino y Borré. Villalba, Villalba. Atención que va Gral y esto vale. Gral, vale, 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 vale. Señores, se viene con la patada Solís. ¡Gol! Otra vez falla Racing y otra vez aprovecha al máximo Aldo Civi. Bien Gral, se pone de zurdo Solís y resuelve. Aquí falla. Falló Soto. Mena fue a cerrar. Tensiones importantes, no. Acá se viene Gral. A ver si es esta. Son 4 contra 3. A ver si la aprovecha Aldo Civi. La tiene Gral, la dejó. Braida que la tiene. Braida mete atrás. Entraba Gral. El rebote de Gral. En la línea la sacaron. En la línea la sacaron. Bueno, pasa Braida. La mete Gral. Gral fue al arco. Sacó Marcos Díaz, le gusta. Está de ahí, pegarle, apuntar como lo hizo una vez contra San Lorenzo. Unidos y acá Aldo Civi. En la B jugó en Boca Unidos. Claro. Y en penal y es penal para Aldo Civi. Mirá el penal que hace Morel. No sé si compró por el grito contra Gral. Penal para Aldo Civi. Se puede cambiar el mapa de la situación en el partido. Tenía que cambiar Aldo Civi y cambió. Con un equipo más activo, más agresivo, sin dejar pensar, sin darle tanto espacio a Lanús.
Y aquí Lanús, que vaya a saber por qué circunstancia. Y otra vez la pelota para Guzmán. Gral, la mete Gral, Armani. No va. Bota, cuando la saca Quintana, quería Andrada, toda pelota, dice el árbitro. Gana de manera lícita al docible, queda el gato Lodico. ¡Ay, Lodico! ¡Qué mal la agarró! El volante por la izquierda, el volante de salida de Lanús. Gral que la maneja, le come la espalda a Maciel para pegarle, para cruzarla. La cruzó con Gral, puerta al área, vino para Bray. Dentro saca Milo, rebote que quería Peruzzi. Gral, buen giro, perfecta salida. Mirá qué lindo pase para Braida. Por adentro, Braida. Sacando para la academia, otra vez la tiene Gral. Insiste por afuera el Docivi con Braida, centro de Braida. Que fue de Braida, Lucero. Gral, va el zurdo Gral. Se va armando con Cerro. Gral que la coloca, larga para que venga Milo. ¿A quién elegís? Ah, pensé que no me iban a preguntar. Sí, por supuesto, pero la ansiedad ya te hizo digo. Que no pudieras esperar 20 segundos. La juega Gral, pelota hacia la izquierda. No se desatiende, tira por la banda para el zurdo Gral, encara el ex almirante. Upa, qué cañito metió con doble toque, una pisada extraordinaria, las que me gustan a mí. Corre por la pelota Insúa, toca Braida de primera, buenísimo, va para Gral, contra... uy, qué caño le tiró a Pillud. Falta de Iván, tiro libre para Aldo Civi. Di Cesare, pierde con Gral, mete Pancho, lindo taco de Pancho para que vaya el gato. Al medio, falló, recupera Ángel, pero la vuelve a tener Gral. Mirá lo que hizo Francisco, por el amor de... está hoy angelado. Sí, señor. El pase anterior. Y ahí la baja Panaro, la pisa Gral, hace un lujo. ¡Toc! Perrito Barrios. La pierde San Lorenzo en la salida, Gral. Yo creo que hay un problema. Mancilla recuperó la salida de Tisseri, Platense que viene desde el piso, Gral en la cobertura, y este es de Becky. Tinelli entrega a Carabajal, Zoraire pasa y este es Benavides, toca cortito y vino con Zoraire y no puede acelerar, y una muy buena presión de Gral para recuperar. A jugar en cortito para Barrios, devolución buena para Herrera, se mete en el área, Herrera al centro, el cruce justito de Gral. Niesa le sale a San Lorenzo, falta abajo fuerte. Andía, se suma Antilef al área y por detrás Castro, y Albertengo hizo la pausa y se lo comieron muy bien. A Zoraire, buena recuperación de Gral, que ahora en cabeza. Queda Álvarez, y va Borré, busca Borré, lo marca Eminsúa. Va Borré, atropelló y la termina despejando en retroceso Gral, que está siendo otro de los buenos. Está haciendo un buen partido. No logra sacarla, corre el mosquito Silva, ahora sí. La revolvió, la reventó. Muy atrás está poniendo Huracán, de a poco, ¿eh? Gral. Último cuarto de hora en Vicente López. Gana el 2-0 como visitante. ¡Ay, Platense! 9 minutos. Gral, Federico Miro que le aporta eso, salida limpia al Docivi. Pancho Gral tocó bien para Andrada. Muy bien. Por adentro Indecochea, juega para Silva, la busca otra vez Giles. Resolvió mal, chocó contra un frontón. Para sacar la pelota al fondo otra vez Leandro Maciel. Otro hombre formado en Lanús. Linda pelota para Cauterucho, gana, Cauterucho contra Gral. Docivi. Allí la viene a buscar Pancho Gral. Atención que pica Braida. Qué buena pelota metió el zurdo. Se viene el Docivi con sí. Desértico. Sí. No llegaba el jugador Morel. Lo buscan a Guzmán. El pase fue de Gral. Ya nos contaba Nico Facio más temprano. Y se viene con la pelota. El conjunto de Vicente López buscaba. Y no podía Baldassarra. Marcó bien parado Gral. Tiene que aparecer el 10. Manuel, agarrón de la camiseta de Candy. Igual continúa Manuel Insúa. Gral. Parado allí en la mitad de cancha, Pancho Gral. Buen juego para Gato Lodico. Por... buen partido, Jacob. Después me decís la edad que tiene Claudio. Linda pelota de Gral hacia el costado izquierdo.
cabeza, sacándola Emanuel. Y la contra para el tiburón y conduce Gral. Y por afuera va a correr Andrada. Y atención, que son dos contra Gral. Ojo, Pablo, domina Gral. Maciel. Espera Andrada. Frente que pasa, Ligues en dos tiempos la viene sacando de punta. Y acá Gral se pone de frente. Y acá está el mencionado por el señor Fabián Godoy. Vemos cómo le va con eso. Pero lo está yendo a buscar, evidentemente. Por lo menos desde las indicaciones. Va Insúa, el toque para Andrada. Si la cambia todo. Jugando para Braida. No sale gol. La bola vino para Pancho. Va Gral. Ahí va otra vez para Braida. Esperando por el medio. Está Andrada. Vino el pelotazo.